El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. ¿Quién les habla? Fernando Palomo. Acá lo que tendremos será un partidazo en vivo para todos ustedes, el camino de estas eliminatorias. Ya lo que se respira en el aire te dice que hoy no es un día cualquiera. Señor, está claro que la parcialidad visitante son los favoritos. Lo hemos visto con más carácter, más motivado, pero cuidado, el equipo local puede revertir la situación y causar mucho daño. ¿Se animará? Fenomenal en esa para que el peligro sea cosa del pasado. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Luis Díaz tiene la pelota, va al ataque. ¡Atento que se viene! ¡Gran atajada, pero sigue con vida! Pudo cortar la jugada. Enzo Francescoli. Enzo Francescoli. Dempsey. ¡Clarísima oportunidad! ¡Pegó en el travesaño! ¡Anota y el arquero que le regale un GPS que se perdió! Acá nos lo muestran otra vez, ¿eh? Después del rebote, remata tal y como viene para mandarla adentro. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Y está para el empate! ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarlo. Bueno, si alguno pensaba que el travesaño iba a jugar a favor, fue lo del que pateó, porque convirtió el gol y a festejar. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ahí va con el balón el hombre bala, Roberto Carlos. El pase con Luis Díaz. Gran presión en el ataque, ojo. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Te digo una cosa, Fernando. Yo veía que no tenía posibilidad ninguna, pero se supo desmarcar, se sacó la presión de encima y convirtió un golazo. El partido por ahora 2-1. Almirón. Sigue, no abandona el ataque. Y bueno, ahí le regalaron. Nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Enzo Francescoli. Clint Dempsey. ¡Gol! Quedó servido el balón, la mandó a guardar después de una enorme intervención del arquero. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. La pelota la tiene Sócrates. El turno de Roberto Carlos. Esa pelota casi llega, va a la recepción, vamos al lateral. Jefferson Lerma. Luis Díaz. Le han prohibido pasar nomás. Enzo Francescoli. El árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte. Y comienza el segundo tiempo, nos ponemos las pilas, siguen iguales. Luis Díaz. Avanza hacia el arco rival. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner.
interviene Berrovino. Hay saque de manos. Jefferson Lerma. Almirón. Si lo clavan, lo ganan. Tiene la pelota de nuevo y... ¡Se viene! Ahí está la ventaja, nuevamente de ellos. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Una pelota que no significa problema alguno para el arquero. Ahí va con el balón el hombre bala, Roberto Carlos. Enzo Francescoli. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Termina así la jugada. La pelota la tiene Sócrates. Barba, intercepción del juego. Miguel Almirón. En 20 minutos se termina todo. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Jefferson Lerma. ¡Gran pelota! ¡Enorme arquero arriba del arco la pelota! Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Se está disipando el peligro, así nomás. Se puede generar la jugada que empate el partido. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. Quedan 8 minutos por jugarse. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. La difícil tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. Se va a bolsear. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. El árbitro que levante el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Se ha terminado el partido garantizando este club su continuidad en la competencia. Está en la siguiente instancia. Bueno, Fernando, al final saltó la liebre, ¿eh? ¿Quién iba a decir que este equipo iba a dar las sorpresas? Y mira, lo único que me queda por decirlo, felicitaciones. Pasan a la próxima ronda.